Paraná. Sergio. Y de la provincia de Entre Ríos, mira, de la ciudad de Paraná, era cuando yo trabajaba en el 11, en entrevistas. No me Hoy es de la diga. provincia de Entre Ríos. Con él vamos a hablar fundamentalmente de la situación del trabajador del volante. Sabemos que hay algunas cuestiones que están discutiendo fuertemente. La gestión anterior tenía algunas propuestas, las cuales no estaban de acuerdo los Ajá. tacheros para que se lleven adelante. Situación que iba, digamos, a repercutir en el normal desenvolvimiento de la tarea, del oficio, y lo iba a perjudicar. Por eso hoy estamos con Eduardo para que nos cuente un poco acerca de esto. Le damos las muchas gracias a Eduardo por recibirnos en su coche. Estamos circulando por la ciudad, reitero, por la costanera, ¿Hay mucho y le vamos tránsito a o preguntar que no? nos cuente un poco cómo está la situación respecto de lo que se demanda, lo que demandan los taxistas. Y estos problemas que se generan a partir de la competencia desleal. ¿Cómo estás, Eduardo? Pero muy bien, primero que todo, disculpen la indumentaria, pero estaba trabajando fuerte por allá limpiando con otros compañeros Todo bien. lo que quedó de ayer de la reunión, que siempre queda desorden. Bueno, pero tenía que estar con Sergio, ya me lo había dicho el día anterior, así que me vine como estaba, así que disculpen la No, indumentaria con la que vine. muchísimas gracias. Está Eduardo, perdonado, contanos un está poco perdonado. acerca de lo que se está viviendo hoy, que están viviendo hoy los tacheros, fundamentalmente con esto, ¿no? Que tiene que ver con el oficio y el detrimento del oficio en función de algunas decisiones políticas que se toman. Bueno, mira, como todos saben, el taxi es un servicio público, ¿no? Al igual que el colectivo, al igual que el agua potable, que la iluminación, que el asfalto, son servicios públicos obligatorios al Estado municipal en este caso, pero también tienen injerencia en estas cosas la nación y la provincia, ¿cierto? Porque existe un Ministerio de Trabajo, porque existe una AFIP, ¿no es cierto?, a quien hay que pagar los impuestos nacionales. Bueno, nosotros en el día de ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión con el secretario de Trabajo, Bala, Villarreal, creo que se llama el otro señor, que Sí. no sé qué cargo tiene, no me acuerdo en este momento, y por la municipalidad estuvo Rubén Amaya, Domínguez, y bueno, estuvimos nosotros en la Cámara de Cementistas, ahí en calle Lorenzo Sánchez, donde participó muchísima gente. Realmente, bueno, en ese aspecto estoy conforme de que el taxista de una vez por todas tenga sentido de pertenencia, porque Claro. también falta eso, el sentido de pertenencia, porque a este rubro, mucha gente vieja, ¿no es cierto?, que pensaba en sí mismo. El taxista es una persona muy, ¿cómo te puedo decir? No le gusta mucho no es muy sociable, dijéramos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es claro, muy personalista, pero pasa en todos lados igual, ¿no es cierto? Tanto aquí como en Buenos Aires. Entonces es difícil a veces juntarlo. Bueno, ayer tuvieron muchísimo, les interesó el tema, ¿no es cierto? Porque el Ministerio de Trabajo está pidiendo el blanqueo de los choferes. Sabemos, Sergio, que el blanqueo es un derecho del trabajador. Nosotros no lo negamos. No es que no queramos hacerlo, pero sinceramente no nos dan los Obvio. costos. ¿Por qué no nos dan los costos? Porque, dice, alguno me dijo ahí, sí, pero usted hace 3 años prometió que si aumentaba la tarifa, blanqueaba. Y sí, pero en aquel momento había 500 remises, más o menos estábamos equiparados, ahora hay 1.000. Entonces yo perdí la mitad de los viajes. Y en un estudio de costo, ¿qué es lo que le pregunta el contador? ¿Cuánto vale, cuánto cuesta cada rubro, cuánto cuesta la cubierta, cuánto cuesta el lubricante, el combustible, ta, ta, ta? ¿Y cuántos viajes, promedio de viaje? ¿Y qué le voy a decir yo? Yo tenía 47 viajes hace 2 años atrás y ahora tengo 20, 25 viajes. He perdido la mitad de los viajes. ¿Y por qué? Algunos dicen, pero ¿y por qué lo perdieron? ¿Porque cobran caro? No, lo perdimos a favor del trucho y a favor del remis. Imagínense que la universidad que está acá en calle más fuerte, el Tecnológica, La tecnológica, bueno, sí. hizo un estudio hace un tiempo atrás, que estuvo un tiempo en internet, y había 700, 800 truchos. Bueno, y ahora, cuando sube el intendente Barisco, nosotros pedimos, cosa que nos fue negado siempre, a pesar de ser una información pública, cuántos remises había y cuántos taxis había, y nunca nos quisieron dar, no nos Sergio. daban, no, ni siquiera nos recibían. Bueno, Sergio. Sí. ¿Me escuchás? Disculpame, Eduardo, Cuando te escucho.
Cuando habla el amigo Eduardo, primero decirle que le voy a hacer una multa si no se pone el cinturón de seguridad de arranque. Así, bien de alcahuete lo mío. Si no se pone el cinturón de seguridad los dos, ya le estoy fabricando la multa, así nomás, de arranque. Pero, dale, yo le digo. Bueno, número dos es, cuando habla de 700 autos truchos, ¿a qué se refiere? ¿A los taxis, a los truchos que simulan ser taxis o está incorporando a los remises, por ejemplo? Esa es mi duda. Sí, sí, sí. Horacio te pregunta que cuando vos decís, hablas de 700 autos truchos, ¿estás haciendo referencia a los taxis o a los remises? En este caso sabemos que es el remis, ¿no? Bueno, el trucho, yo le dije, el trucho es trucho, claro. No es ni taxi ni remis. Claro. Algunos están vestidos de remis y otros están vestidos de taxi. O sea que hay, pero los taxis son pocos, habrá 20 autos más o menos que están, se han disfrazado de taxi. Pero de remis hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nosotros tenemos prácticamente, no sabemos si es trucho o no es trucho porque se confunden, pero cuando marchamos en la calle, ustedes pueden un día pararse en una esquina y observar, pasa un taxi, pasan dos remis atrás y dos adelante. Claro. Nos superaron el número. Ayer nos dieron el número la municipalidad. Hay 975 remises. Y eso realmente no sabemos si es de Siria, sí. Es maltado por ver. Pero da el lugar, Sergio, para tanta cantidad de remises y a la vez taxi. No, yo le voy a explicar. No da. Sergio. Y aparte, había 400 carpetas para ser habilitadas. Cosa que no llegó a tiempo la señora intendenta que acá, se fue. Acá hacemos un punto, Eduardo. ¿Puedo escuchar, Horacio? Yo te escucho. ¿Estás bien? Justamente. Porque nos estamos alejando del centro, claro, y quizás no. Estamos perdiendo señal. No, te vemos y te escuchamos bien. Ahora que te apuntaste mejor, porque estábamos viéndolo sin cabeza prácticamente, Eduardo, para que lo puedas encuadrar de nuevo. Más allá de esto, bueno, pasando al limpio. Te cuento del tema del encuadre. Estoy contra el espejo del vidrio del vehículo. Claro, no tenés y, mucho. Prácticamente no veo la pantalla, no se puede ver. No, así te que, entiendo. Por allí pido disculpas está bien. A los que están viendo porque está saliendo fantástico. Estamos haciendo a ciega. Está saliendo fantástico. Lo que te quiero preguntar para pasar el limpio con Eduardo es, entonces, esto de poner el nomenclador para saber quién está conduciendo, lo ven contraproducente porque no pueden blanquear básicamente los taxistas a los choferes, habida cuenta que no le da el margen en absoluto. Esto me parece que es el punto esencial, que es lo que están debatiendo con las autoridades nacionales. Esto sería. Exacto, exacto. Y eso por un lado. Y le voy a pedir a Eduardo que repita lo que se enteró, obviamente, de lo que se estaba por hacer en la gestión anterior. A ver. Bueno, aparte de los 975 remises a los que llegó la gestión anterior, que yo sinceramente no sé si es perversidad, desidia o cómo llamarle, nos enteramos que había 400 carpetas, nos dijo el intendente Barisco, para ser habilitada, y fue consultado por transporte. Sí. Bueno, él le dijo, no, de ninguna manera, esas 400 carpetas no me las habilitan porque va a ser un pandemonio. Imagínense, mañana va a haber 400 tipos más dando vueltas por la ciudad. Y ya es mucho. Imagínense que hay estudios académicos, sí. Uno hay de la UBA y otro que dice 3 taxis cada 1000 habitantes. Y otro de la Universidad de Rosario que dice 3.2 autos cada 1000 habitantes, que es más o menos lo mismo. Uh-huh. Yo siempre tomo el de 3 autos porque es más fácil. Bueno, pero imagínense, la ciudad de Paraná tiene 300.000 habitantes, 3 por 3, 9, deberían ser 900 autos, 1000 autos, pero dicen que hay una población flotante de lunes a viernes de 50.000 habitantes. Pongámosle, como nosotros estuvimos hablando, que Paraná pueda soportar 1.200 taxis. Sí. En este momento hay 485, porque muchos taxis se han fundido realmente, había 550 y muchos han tenido que venderlo, dejarlo. Porque esto ya no es negocio para el taxi. Te pregunto algo, la última, Sergio. El problema desde la provincia, que nunca nos protegieron, porque nunca nos protegieron. Te paso con directamente con Eduardo. Sí, le hago la última. Hola Eduardito, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo está, Horacio? Gracias por la vuelta de obligado. Escuchame, Eduardo, ¿y por qué, haciendo referencia a tu última acotación, por qué considerás que siempre las exigencias van para los taxis y ven un poco laxa, si se quiere, esas exigencias hacia el sector de las empresas de remises?
Porque hace años que esto, que el transporte es una caja de manzanas podridas, ¿no es cierto? Donde hay mucha corrupción, donde ha habido mucha coima, donde ha habido mucha moneda, ¿no es cierto? Y eso ha hecho, ¿no es cierto?, de que los funcionarios, ya sea chico, mediano, grande, se desinteresen, ¿no es cierto?, por lo que es el transporte público realmente, ¿no es cierto?, y lo defiendan, ¿no es cierto?, porque tendría que defenderlo a rajatabla, aparte las ordenanzas existen, ¿no es cierto?, no se hace cumplir la del remis en ninguna de las formas. Ningún artículo del remise, ustedes pueden leerla, no existen. Bueno, y al taxi sí, al taxi vamos a meterle, vamos a hacerle cumplir a la catabla. O sea que no se, llega un momento que no lo podés hacer. O el blanqueo. ¿El blanqueo qué vamos a blanquear? Si nosotros hacemos 700 pesos por día, Horacio, más de eso no hay. Y a veces se hace menos, estos días ahora de verano, hasta 500 pesos. A veces sí, no, 600, te alcanza, no, te alcanza, no te alcanza ni para actualizar de modelo un auto, básicamente. Pero no, ni que hablar, de eso ni que hablar. Son 7 por 3, 21, a días corridos que no trabajamos, los domingos a veces, otro lo trabaja el sábado, pero ponerle corrido que trabaje todos los días son 21 mil pesos, pero de ahí descontar más o menos nafta, combustible, 5 mil pesos de combustible, te quedan 12 mil pesos. Y que 12, sin, pesos, sin que se te rompa nada. Sin claro, que se te rompa nada del auto. Después tenés que pagar ingreso bruto, profilaxis de higiene, monotributo, el seguro de los pasajeros, el seguro del auto, y las roturas que a veces suceden, a veces no, si es muy nuevo el auto, no, pero si es siempre alguna cosa, ni que sea una pinchadura o un cambio de aceite, todas esas cosas hay que hacerlas. Sí, y el morfi tuyo arriba del auto, porque si te estás hablando que está. Y esa plata que vos acabas de mencionar, ¿la recaudás durante cuántas horas de trabajo, más o menos promedio? Y tenés que hacer 10 horas arriba, sino 10, entre 10 y 11 horas, si no, no juntás la plata. Lo mismo le pasa a los choferes. El chofer en este momento, más de 100 pesos, 150 pesos en el bolsillo para la casa no se lleva. Es una miseria realmente. Pero ¿quién nos llevó a la miseria? El mismo Estado, Horacio. El mismo Estado. Porque no supo proteger un servicio. Es lo mismo que algunos dicen, pero no hay agua, no hay, las cloacas están rebalsadas. ¿Y por qué pasa eso? Porque el Estado no se interesa en los servicios. Total, el agua no se ve porque los caños van por abajo, ¿no es cierto? No, hay que hacer algunas cosas faraónicas, cosas que se vean, cosas que digan, oh, muy bien, el doctor, mirá lo que hizo. Y bueno, acá funciona así la política, Dios quiera que esto cambie. Yo creo que mucha gente votó el cambio, ojalá que cambie. Porque ya estamos un poco cansados de todas estas historias. ¿Y cómo sería para vos, a ver Eduardo, cómo sería para vos el cambio? Porque ¿qué haces con toda la cantidad de las empresas de taxis? Y bueno, y estos 700, o sea, tu cambio sería, o el cambio que propone el sector del taxi es erradicar los truchos de arranque. Si sos remis, si sos remis con toda la de la ley. Y si sos tachero, también con toda la de la ley. Esto sería de arranque. Claro, exactamente. No la van a poder cumplir. Porque yo te digo por qué. Porque hay tanto remis, ¿no es cierto?, que ahora cómo haces para hacerlos trabajar telefónicamente. No lo va a poder hacer. Entonces aquí lo han dejado crecer tanto al monstruo que ahora no le puede cortar la cola. Y bueno, nosotros hicimos un proyecto donde podríamos quizás unificar el sistema, ¿no es cierto? ¿Cuántos autos puede soportar Paraná? De acuerdo a esa ecuación que yo te hice, 3 taxis cada 1000 habitantes, más de 1100, 1200 autos serían los invitados a comer esta torta. Más no da. Bien. Mano da. Y ahí sí, bueno, todo blanquito sería. Ahí sí no hay excusa y para todo. Sí que, ahí sí que nos exijan el blanqueo. Bueno, perfecto. Ayer más o menos quedamos en eso, en la municipalidad. Quedamos más o menos en eso. La municipalidad dijo que va a salir a hacer los operativos correspondientes en cualquier momento, tipo sorpresa. No quiso explicar nada a Maya, y tiene razón, porque no puede adelantar lo que va a hacer. Salir a adelantar las cosas, ¿no es cierto?, para que se entren a cuidar. Y ahora que me tocas a Massa, que es con otro nombre, pero es el secretario de Transporte, le habló de los cambios en el funcionamiento de la zona del centro, que aparentemente servicios públicos serían los que no puedan entrar al microcentro. ¿Le fue adelantando cuáles son uno de los cambios que se avecinan y cuál es tu opinión al respecto? Bueno, no, nosotros los taxis vamos a poder entrar. Lo que van a sacar van a ser los colectivos, ¿no es cierto? Los colectivos, yo creo que en todas las ciudades del mundo la están sacando por lo menos a 2 cuadras del centro. Quizás nosotros le hemos podido dar opiniones, ¿no es cierto?
de dar vuelta las manos, desde el calle Ramírez para acá, para el lado del centro, para que San Juan quede para abajo, para el lado del río, ¿no es cierto? Y llegar hasta Moreno, en Moreno Mitre, de Mitre subir por Córdoba, serían dos cuadras y no tocaría la catedral ni tocaría la plaza, que es donde se hacen los grandes embotellamientos. Y tendría que dar vuelta quizás, dar vuelta las calles desde calle Racedo para acá, para que Villaguay quede como salida. También habría que hacer que... Perdón, no te entendí, ¿Racedo es doble vía? No, pero las calles que continúan para acá, para el lado del centro, dar las vueltas. Les digo, o sea, dar las vueltas ¿para qué? Para que Villaguay quede mano para afuera. Villaguay viene para el lado del cementerio, dijéramos, ¿no? Sí. Villaguay. Quedaría mano para Ramírez. Bien. Cosas así, ¿no? Habría que estudiarlo. Yo no le puedo decir porque yo... ¿cierto? Son ideas que uno tiene, pero... Ustedes están arriba de... Ustedes son los que saben cuando se conflictúa el tema del tránsito, cuando se congestiona todo esto, la zona del Parque Cívico, la zona de la Costanera, del centro, que son accesos imposibles. Por ejemplo, calle Córdoba, por ejemplo, es más despejada que largarla por Buenos Aires. Claro. Calle Buenos Aires, Pellegrini, donde es Piole, ¿viste? Está bien. Y también sería sacarlo, ¿no es cierto? Quedaría largarlo por atrás de calle Carbó, que sería Villaguay. Perfecto. Para que puedan salir para Ramírez. Pero hay que hacer las entradas. En definitiva, tenés ciertas expectativas o renovadas expectativas de que algo mejore luego de la reunión de ayer. Esto es. Hay que hacer muchas reuniones, hablar, dialogar, y llegar a un consenso, ¿no es cierto? Con la gente, a ver qué es lo que conviene. ¿A usted le sirve, señor? ¿No le sirve la parada acá? ¿Le sirve allá? Bueno, alguna solución se da a todas estas cosas, ¿no? El asunto es tener voluntad, ¿no es cierto?, de que el Estado tenga voluntad de solucionar y que deje de correr la cometa como corría, ¿no es cierto? Entonces sí se va a hacer porque si hay voluntad y hay honestidad, se puede llegar a hacer todas estas cosas, ¿no es cierto? Y a que Paraná sea la ciudad más linda que todos pretendemos, porque todos queremos que... Yo, por ejemplo, hace poco estuve en San Luis y yo quisiera que Paraná fuera como San Luis. Es que no hubiera un papel por la calle, estoy viendo cientos de papeles ahora en este momento. Sí. Bueno, que vos tirés un papel y a mí me corrió, tiré un papel y me siguió un tipo con el papel. Sí, la limpieza es impecable. Me dijo, señor, ese papel es suyo, y se lo agarré porque tenía razón. De hecho, la autopista de San Luis debe ser la única autopista que las luminarias, ¿no es cierto?, están pintadas cada kilómetro. Está lleno de postes lumínicos y cada kilómetro está pintado un color distinto. Entonces, claro, uno como tiene varios kilómetros se va entreteniendo mientras va manejando con las luminarias. Va a decir, mirá, aparece violeta, mirá, rojo. Entonces uno no se da cuenta, pero lo mantiene despierto. Son sistemas de seguridad que no tienen que ver con exclusivamente que quede limpio, lindo o arreglado, sino directamente está estudiado. Son sistemas que a uno lo ayuda incluso a mantenerse despierto, ¿no? Que no se torne monótono el camino. Te mando un abrazo, Eduardo, porque estamos hablando hace 20 minutos y me parece fantástico. Te pido, por favor, que lo devuelvas a Sergio Enich, o ya que está, lo lleves hasta la casa. Así que, pero eso sí, el ticket a nombre de él, ¿sabés? No, lo vamos a llevar a Sergio, y es un amigo, así que Sergio es un amigo ya de años, así que no le puedo cobrar. No le podés contar las parrandas que lo has llevado, entonces. Un abrazo grande, Eduardo. Chau, Sergito. Chau, Sergito, gracias, Chau. Chao, Horacio, gracias. Impresionante, ahí estábamos dando vuelta entonces arriba de un tacho, era increíble, impensado, de un tacho, Era increíble.